Hola amigos, mi nombre es Maribel y hoy los llevaré a Playa La Audiencia, que es una playa que está en Manzanillo. Yo en lo personal, pues yo tomé transporte público. A mí me encanta el transporte público, así que hice muchas preguntas para poder saber a cuál playa podía ir, cuál me recomendaban. Y me recomendaron esta de La Audiencia. Es una playa muy bonita, me gustó mucho. Y tomé el transporte línea 1 que dice directo al centro. Yo lo tomé del lado contrario, pero me fijé que esa línea va al Iguanario, va al centro de Manzanillo, va al puerto, va a varias playas. Así que está muy, muy bien. Me gustó ese transporte. Pues ya tomé el transporte, yo creo como en unos 40 minutos llegué. Y me bajé, nada más que no me dejó cerca de la playa, yo creo como a 1 kilómetro más, así que tomé una mototaxi y ya me llevó a la playa ahí pegadito. Me costó 35 pesos el mototaxi, el transporte me costó 10 pesos, así que pues en poco tiempo ya estaba en la playa, me gustó mucho. Es una playa muy turística, tiene hoteles por ahí y parece, bueno, fui en temporada baja, supongo, pero estaban ofreciendo que si querían hospedarte en tal hotel o así, había personas que estaban haciendo eso, lo cual se me hizo pues bien. Pero esa playa de La Audiencia tiene un tour en un barco que te sube en barco, pues yo no lo vi muy grande, ¿verdad? Pero ese tour dura 2 horas y media, cuesta 400 pesos barra libre. Y te lleva a varios lugares a conocer. Creo que, no sé si te lleve a bucear. Yo le pregunté a la muchacha y me dijo que sí, pero no estoy segura. Así que está muy bien. Pero también ahí fue donde me hice mis trenzas. Había lanchas que andaban paseando las personas. Estaba la banana. Y o sea que está muy, muy bien. Muchas sombrillas. No había tanta gente. El oleaje no estaba tan fuerte como para decir que estaba, o sea, que no te permitiera meter al mar, ¿no? Estaba muy tranquilo, me gustó todo el paisaje que vi, espero les guste, y comenzamos. Yo pregunté que cuáles eran las playas que había ahí, me dijeron que estaba Playa La Audiencia, que es esa que les estoy mostrando, estaba Playa Club Santiago, estaba Playa La Boquita, Playa de Oro, que es en la otro video que yo le subí. Estaba Olas Altas, Maeva. Estaba Miramar, Playa Miramar. Así que hay muchas opciones para ver. Yo en lo personal no las pude ver todas, pero me gustó Playa La Audiencia. Hasta para hospedarme y cerquitas. Aquí voy en el mototaxi para la playa. Ya me bajé en la avenida, así que me bajé ahí, tomé este mototaxi y porque es todavía recorrer como 1 kilómetro más. Entonces no quería caminar y me dejó ahí afuera, me cobró 35 pesos. Ya de venida sí me vine caminando, sirve que venía grabando. Me gustó mucho esta playa.
estas personas que traen el chaleco anaranjado se están preparando para irse al tour que da la lancha, que es de 2 horas y media. Así que pues sí, sí había un buen de gente para subirse. Me hubiera gustado subirme, pero no podía. Ahora sí, ya nos vamos de la playa y este es el camino que voy a recorrer para tomar el transporte, que es la línea 1, y que me lleve ya directo a mi hotel, o por lo menos cerca. No me deja así como fuera de mi hotel, pero sí me dejó muy cerca.